con bailes tradicionales de la zona norte y con la alta concurrencia la noche del último sábado se dio inicio a la fiesta del Señor de Mamiña, en el marco de un nuevo año de conmemoración, celebración a la que asistieron más de 500 fieles. Bueno, es una fiesta que tiene relación con un santuario, el santuario Sipisa, que era en los cantones de las Aliteras, cerca de Guara, en el interior, en el Alto de Chusmiza. Ahí iban los salitreros, los trabajadores, a cantar al Señor de Sipisa. Y había mucha devoción en los pueblos del interior, como en Sibaya, en Jaña y también en Mamiña. En Mamiña vino por la historia de un caballero arriero que bajaba las verduras a vender a la pampa, a las salitreras, y al subir una riada le llevaba. Entonces, como era devoto el Señor de Mamiña, dijo: Señor de Mamiña, si me salvas, yo celebro la fiesta en mi pueblo. Y ahí se agarró unas ramas y se salvó de la riada y empezó la fiesta. Es alrededor de 1875 cuando empezó a celebrarse la fiesta del Señor. Y este caballero, según los viejos abuelos, se llamaba Esteban Bacián. Bacián es un apellido propio de acá de Mamiña. Y se celebra, se dice el Señor de Mamiña, como el Señor de Sibaya, el Señor de Sipisa, es el espíritu que Jesús desde la cruz entrega. Entonces es el espíritu de la comunidad, el espíritu de la iglesia que se hace presente en la comunidad. Y acá en Mamiña lo celebran con bailes y con mucha devoción. Ya son más de 30 años consecutivos los que se lleva realizando esta fiesta en la localidad, la que en el presente año fue el alcalde José Fernando Muñoz Cáceres el alférez de la organización y realización de esta fiesta, quien muy honrado compartió un siglo más de esta tradicional celebración. Bueno, la verdad que bastante contento, esto es una emoción muy grande, ya que esto se viene arrastrando de tantos años y siempre fue mi sueño tomar la fiesta del Señor de Mamiña. Y a Dios gracias, me dio la oportunidad de poder hacerlo y aquí estamos pues, celebrando la gran fiesta del Señor, así que agradecido también de mi familia que siempre me apoya en todas las cosas, a los funcionarios municipales que de una u otra forma han estado también presentes, trasladando los bailes religiosos, organizando todo el evento y la verdad que agradecido enormemente, así que y agradecido también de la comunidad de Mamiña. Me gustó la fiesta, yo primer año que vengo, me habían invitado años anteriores pero no había venido por motivo de trabajo, pero me encantó, bastante gente, a pesar de que está un poco helado, pero muy bonito, concurrió mucha gente, estuvo muy bien organizada y como te digo, ya aproximadamente 30 años que se está organizando esta fiesta, espectacular, me gustó. A pesar de las bajas temperaturas que se han sentido en el poblado, los peregrinos y fieles se quedaron hasta altas horas de la madrugada en la fiesta del Señor del Pueblo, la que cada año va en aumento en bailes y asistentes. Me gusta la fiesta porque, en primer lugar, porque se celebra el Señor de Mamiña y es la primera vez que vengo, ya hace como 10 años. Vengo de Antofagasta, me tomo el tiempo para venir todos los años. Bueno, ¿qué me va a parecer? Yo soy nacida y criada acá en Mamiña. Lo que más es que siga la fe creciendo entre todos los mamiñanos, todos los devotos, los señores de Mamiña. Y lo más importante es que cada año nuestro Señor escucha toda nuestra súplica y es por eso que crece el fervor hacia Él, en alabanza, en canto, todo lo que usted observa son bailes mamiñanos, de hijos de Mamiña. O sea, no es tanto 30 años, o sea, ya hay una generación muy grande, o sea, estamos hablando de décadas. La experiencia del pueblo personal, o sea, una que es fe, devoción, digamos, siempre es un poquito de paz interna con uno. El hecho de hablar, digamos, de la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Señor de Mamiña, o sea, es un agrado tremendo, o sea, y se hace con todo el deseo, con todas las ganas que es lo ideal para un ser humano que debe bailarle. En este caso, lo que es Dios, ¿no es cierto? Con las tradicionales misas, cantos y bailes, más de 500 fieles es como celebran un año más de la fiesta más importante del pueblo de Mamiña.